Sed bienvenidos y bienvenidas a otro capitulito de Blasfemias. Pues nada, antes de nada, comentaros varias cosillas. La primera es que, como podéis apreciar arriba a la derecha de la pantalla, he estado farmeando como un puto zumbado. Porque se me apetecía, la verdad. Ya os dije que probablemente farmearía. No os preocupéis porque no hemos hecho gran cosa en cuanto a lo que es avanzar en el mapa. Hemos hecho una cosa que la he hecho sin querer en realidad, que ha sido conseguir esta bolita de cera roja, que es una de las cuentas que nos refuerza ligeramente la vitalidad de quien lo lleva. Y si mal no recuerdo, estaba en una pared. Me he puesto a barrerme todo el mapa así entero porque sí. Y si mal no recuerdo, creo que era aquí. Creo que estaba aquí, en esta pared de aquí, que yo en un principio no la vi. Y esta tarde así farmeando, me dio por romper un jarrón que había en un sitio, o sea, que estaba aquí. Le di, desapareció la pared y cogimos la bolita de cera que estaba al lado de una vela. Bien, también he comprobado varias cosas en esa vuelta, y es que podemos hacer la ofrenda en el árbol este caído que había aquí. Y podemos hacer la otra ofrenda por aquí, creo que era. Creo que era aquí. ¿Aquí puede ser? No, perdón, aquí. Aquí justo después de la cosa esta. Aquí había otro árbol con forma de mujer en el que se podía hacer otra ofrenda. Así que vamos a hacer tres cosas. Antes de ir a lo que viene siendo ya lo que es seguir con Altramonte, lo que sería, bueno, lo que sí, lo que sería seguir el juego, que la verdad es que no estoy muy seguro de por dónde se sigue. Creía que era por aquí abajo, pero hoy he mirado y por aquí abajo no se puede pasar, o al menos no he encontrado la manera. Así que no sé exactamente por dónde se sigue. Vamos a dar unas vueltas. Vamos a hacer esas dos ofrendas. Vamos a coger la vela. Aumentar la bola de cera roja. Que estaba la vela por aquí. Aquí creo que estaba. Y luego vamos a buscar por dónde coño se sigue. Bienvenido, Antonio. Buenas noches. Vengo porque me ha llegado el mensaje. Venid, hijos de puta. Y a mí cuando me hablan, vengo de lejos. No he dicho hijos de puta. He dicho venid a mí, hijos. Venid, hijos míos, he dicho. No hijos de puta. Yo no soy tan faltoso. Al menos no en los mensajes de reclamo. Ya cuando estáis aquí sí que os insulto. No, he dicho venid a mí, hijos míos. Tomad el pan de cada día, porque como normalmente el cántico es: Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día. Pues aquí estoy yo para daros el pan de cada día, que viene muy a cuento con la temática del juego. A ver, una de las ofrendas era por aquí. No sé, no me ha dado tiempo a leerlo. Tú has leído, hijos, y has dicho: ya me están llamando hijo de puta por ahí. Me parece bien. Tío, dos bichos de mierda. A tomar por culo. Y rueda cuando. Qué cabrón. Y además es tonto porque se me para justo donde estaba. Claro, canal cristiano. Obviamente. Bueno, es que tú no has venido cuando hemos estado jugando este juego, ¿no, Antonio? Este juego es cristiano. Es muy cristiano. No sé si lo conoces. Me estoy descargando el The Witcher otra vez. Madre mía, qué puto zumbao. Qué puto zumbao el Antonio. Run 100%. Así me gusta, como debe de ser. Ah, coño, que por aquí no es. Tengo que ir por arriba. Que por cierto, ya he acabado de trabajar. ¡Ole! Ese Antonio ya tiene sus buenos dineros, ¿o qué? Por eso el otro día salió a comer, ¿no? Porque por el cobro, entiendo. Lo deja a la mitad. Ah, ¿dejaste el de Witcher a la mitad?
No me jodas, tío. Qué mal está eso. No, 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 no. Que hacerse el 100 por, el 100%. No. Y mi novia se está leyendo los libros y me han entrado ganas. Hombre, los buenos libros. ¿Les está gustando? O sea, ¿le está gustando los libros? Yo, bueno, creo que ya lo he comentado, pero me he leído tres y me quedé por el cuarto. Y la verdad es que están muy bien. A mí me están gustando mucho. Los tengo aparcado porque yo no soy una persona de leer. O sea, me hace muy cuesta arriba estar leyendo. Pero me los leeré. Los tengo todos comprados, así que. Aquí donde se hace la ofrenda del óvulo de la deformidad, que es lo que nos da. No me acuerdo cómo se llamaba. La que está abajo a la izquierda, a la que tienes que llevar las tres ofrendas. Que se lo hemos, o sea, le hemos dado esto y no nos ha dado nada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya no lo tenemos. Qué bien. Se lo hemos dado y no ha pasado nada, ¿no? ¿Qué coño? Ah, mira, óvulo eclosionado de la deformidad. Cálido y suave, logro desbloqueado. Huevo de pelo nacido de la aberración, su velludo cascarón oculto en forma. Pero la definición es la misma, ¿no? No nos la han cambiado. Soy libre y rico y no sé en qué parte más. Tengo más de 3K en la cuenta. Ole. Mi novia es que lee mucho. Y si le están gustando mucho. Tengo un hype por jugar a The Witcher. Normal. Sí, la verdad es que. A ver, es una lectura un poco pesada. Sobre todo para personas que no solemos leer. Pero yo lo recomiendo. A mí, sinceramente, siendo un fanboy, pues me encanta. No tienes ofrendas disponibles. No, no tenemos ofrendas disponibles, pues ya está. Nos vamos a tomar por culo. ¿Cuál sería la zona más rápida? Ah, bueno, la zona más rápida sería quizás yendo para acá, hacia la izquierda. ¡Ole! Pues, Antonio, a mí este juego la verdad es que me está gustando un montón. Es que lo sabía, que esto iba a ser también con las plataformas de sangre, tío. ¡Oh, matras biliar, sí! ¡Oh, mamá! ¿Videojuegos o libros? ¿O difíciles de comparar? ¿Te refieres a qué prefiero? Hombre. Siendo un puto gamer, un freak de cojones, pues obviamente prefiero los juegos, pero no, más que nada porque no soy de libros, como ya he dicho. Pero los libros muy recomendados, a mí me están gustando mucho. Ya te digo. Dándoles fuerte, sí. Dándoles muy fuerte. De hecho, llevamos 6 horitas y ya llevamos prácticamente la mitad del juego. O sea que buen ritmo ese. Vale, a ver, la mejora de la espada. No voy a mejorarme la espada todavía, mira tú por dónde. Voy a dejar tal y como está, que está bien. No lo necesito. Vale, aquí está el portal. Vale. Estoy aclarándome un poco las ideas. Tenemos que ir arriba a la derecha también. Eso sería desde Albero. Creo que desde Tumba de las Misericordias se va más rápido. ¿Y el XCOM? Pues el XCOM, la verdad es que ayer estuve jugando y me hice una partida muy buena. Ayer jugamos unas 3 horitas y la verdad es que creo que de las veces. O sea, creo que es de hecho la vez que más me ha cundido. Hicimos un montón de misiones, todas salieron bastante bien, obtuvimos bastantes beneficios y eso que estuve a punto de dejarlo, ¿eh? Y su pelo faja.
su pelo baja FPS. Sí, la verdad que sí. El pelo de Geralt baja los FPS, pero es porque es muy sexy. No, no tiene otra. A ver, estamos aquí. Ay, a mí no voy a aprovechar para mirar esto. ¡Muera, coño! Vale. Esto no atraviesa. No. Hubiera sido demasiado bonito, la verdad. El XCOM, ya te digo. Estuve a punto de dejarlo incluso, ¿eh? En el anterior. O sea, en el streaming anterior al que hicimos ayer. Estuve bastante a punto de dejarlo, pero bastante, porque llevaba 3 streamings comiéndome una mierda muy fuerte y pasándolo muy mal. ¿Por dónde tengo que ir? F. ¿Este qué sitio era? Ahora no me acuerdo de cómo. Ah, tengo que ir por aquí. Me estaba comiendo una mierda muy fuerte y me estaba deprimiendo una barbaridad. Y no, ya es que prácticamente ni me estaban. O sea, ni me estaba divirtiendo, estaba pasándolo mal. Y era como, tío. Puta vida. Pero. Eché un poco de fuerza y dije, no lo vamos a dejar. Vamos a echarle otro intento. Vamos a ver si no me deprimo del todo y tal. Y le damos fuerte. Y la verdad es que ya te digo, la ronda de ayer. Es que salió, ya te digo, la mejor. El mejor streaming de XCOM que creo que he hecho. De todo lo que he hecho. Mira, aquí es donde estaba la bola de cera que he cogido fuera de streaming. Así que bastante contento. ¿Cuánto me queda de trama? Pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Porque no sé cuántas misiones. ¿Qué ha pasado, tío? Otra vez se me ha bugueado. Esto me lo hizo antes, tío. Mira cómo se me ha quedado por la cara. Y ni siquiera me aparece el mapa. Este bug me lo he comido antes. No, tío. El destino para que no lo abandones. Anda que no, tío. ¿Dónde me he dejado esto? Aquí me vale. De acuerdo. Vamos a ir desde Albero y ya está. Sí, la verdad es que ya te digo, bastante esperanzado ahora con el XCOM. A ver cómo sale la misión que vamos a hacer, la siguiente misión que nos toca es bastante chunga, así que a ver cómo nos sale. Que es el temita. Porque el XCOM, lo que pasa en el XCOM es que es un juego en el que la puedes liar muy rápido. Y se puede liar en muy poco, en muy poco y muy rápido. Porque yo he cometido un error de principiante, habiendo venido ya de jugar el anterior XCOM y sabiendo más o menos cómo funciona esto. He hecho un error de principiante que ha sido ir leveando a tope mi team principal, o sea, mis 6 personajes principales. Ay, mira, a este le podemos dar el óvulo. Y no subir a nadie más. Y no reclutar más gente, ni tener gente para cuando tengo algunos heridos. Entonces, claro, he tenido que ir tirando con los 6 principales durante todo el juego. Y ahora que sí o sí me dañan algunos de la escuadra, claro, a la que me joden uno, no lo puedo llevar a la siguiente misión. Ya tenemos una pata coja, tengo que meter a alguien que no tiene nada de experiencia. Es una mierda. ¿Qué tal la semana? Bien, bien, cuando vayas a empezar el Frostpunk tienes que avisar. Sí, no te preocupes, que yo tengo en mente que cuando vaya a empezar el Frostpunk lo voy a hacer, te lo voy a avisar con tiempo, que yo sé que quieres verlo. Sigues con el Vainglory. Yo el Vainglory no lo toco ni con un palo, Antonio. Tú lo sabes. ¿Me dará algo? La enfermedad se ha abierto. You have been granted 3 knotted tongues, able to grow deep roots that will twist and wring, copying the pain of their 3 mothers. In the name of the High Wills, I bless this relic. Watch over it, for it is now pure and secret. 3 lenguas nudosas. Vale, y ahora estas 3 lenguas nudosas, ¿qué es lo que nos da?
Sus ruegos despiertan a las raíces durmientes de su letargo, creando pasarelas y superficies escalables para aquellos que la porten. ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! Vale. Este es el de las raíces. Y el otro que nos queda, que es el del óleo, creo que es el que nos deja saltar en las partes en las que hay agua. Que el del óleo va a ser el del árbol que hay arriba a la derecha. Va a ser eso. Pues vamos para allá. Desde aquí mismo. Desde arriba. Qué mentiroso. Si te querías volver pro. Sí. Al Vainglory. A ese. Pues la semana, así respondiéndote un poco a la pregunta que me has hecho antes. La semana la verdad es que bastante bien. Bueno, la semana te refieres a la semana pasada. La semana pasada regular, con mucho estrés. Ahora ya bastante mejor. Ahora ya bastante mejor porque ya se ha calmado el ambiente. Estamos trabajando con bastante más relax. La entrega final es el 11, no era el viernes, pero sí que se ha hecho ya una primera entrega bastante potente. Y el viernes tuve que echar unas cuantas horas extras no remuneradas. No remuneradas. Pero bueno, no pasa nada. No, o sea, puedo llorar por un ojo porque ha sido un día así suelto, que el proyecto lo necesitaba y a mí no me importaba quedarme unas horillas más. Lo que me dio coraje fue que me lo avisaran justo antes de tener que irme, pero bueno. No pasa nada. Cosas que pasan cuando dependes de muchos departamentos diferentes. Óvulos, lenguas nudosas, what the fuck. Es que, claro, como no has empezado este juego con... Como no has estado aquí cuando lo hemos empezado, no pillas más o menos de qué va este juego. Pero vamos, ahora te digo. Regal de oro lleno de aceite ardiente. Respuesta. Ahora yo salgo de la zona y vuelvo a entrar. Y a lo mejor este es un ser humano. Básicamente, Antonio, si no conoces este juego, que supongo que al menos de oídas o de vistas por ahí te tiene que sonar, de romper vírgenes, no hombre, no. Básicamente es un Metroidvania con uy, qué guapo. Nos ha dado oliva congelada. Oh, mama. Y ya no se puede hacer nada, ¿no? En el árbol, entiendo. Esto se lo tendremos que dar al mismo de antes. Básicamente es un Metroidvania que tiene un... no sé cómo llamarlo. Lore. Tiene un lore muy profundo hispano-católico. Y... A ver, quiero probar esto nuevo que nos han dado. Un segundo. Quito este y me pongo este. Ahí está, ahí ha crecido. He visto alguna que otra cosa. Y básicamente eso, es como... O sea, el protagonista es... Esta especie de nazareno con una corona de espinas. Que así mal resumido se llama el Redentor, si mal no recuerdo. Y está buscando redención por su pecado. Bueno, por su pecado no exactamente. Es que somos... No sé si somos un ente como tal o qué somos. Pero básicamente estamos aquí para resolver. Porque se ve que hay como una situación un poco rara y tenemos que resolverla. Todavía no entiendo muy bien cuál es la situación en sí. Pero supongo que ya nos iremos enterando. Básicamente hemos ido, pues eso, avanzando en el mapa. Hemos matado a tres bosses. Que eran como... Como tres pecados o algo así. Y... Aquí abajo tiene que haber una plataforma. Vete ya, coño. Y nada, vamos avanzando en el juego muy bien sin entender del todo qué está pasando, pero matando bichos y la verdad es que la jugabilidad está muy chula. La banda sonora está muy guapa también y muy conseguida, con ese rollito así... Tirando como a flamenco. Se me ha bugueado otra vez. Repletito de bugs por lo que se ve. A ver si he hecho el teclado. Ah, no, entonces no se me ha bugueado. Es el mando que me ha fallado. Mea culpa. Mea culpa, que es el nombre de nuestra espada, por cierto.
La verdad es que un redentor que busca redención para nada. Esperad. Sí, pero a ver, es, o sea, se llama redentor. Pero no busca su redención, busca la redención de quien lo ha convocado, ¿vale? Digamos que lo ha convocado una señora mayor. Bueno, en realidad voy a pasar de ir para allá. Aquí en el mapa hay otra marca, así que lo mismo aquí hay alguna otra mierda de esas. Y eso, más que, yo creo que más que buscar redimirse él como tal, o redimir a la señora esa que lo ha invocado, lo que busca es acabar o solucionar la situación por la que lo ha llamado la señora, la cual todavía no sabemos cuál es exactamente. De vez en cuando aparece un personaje con una armadura que tiene algún diálogo así al aire, como hablando con alguien, como rezando. Es una especie de clérigo. Pero no nos han contado todavía de qué va la cosa. A filo de puta. A filo de puta. ¿Cómo me hago a mi Geralt? A mí me gustaba Geralt con los... Con el clásico, me gusta el clásico. Y me gusta con los lados rapados y la coletita. Y siempre un poco de barba. Un poco por lo menos. Ah, filo de puta. Ahora se entiendo. Cierto, esta otra mierda que nos han dado, ¿qué hace? Que no lo he visto. Esta. Corazón de incienso cerúleo. Del incienso cerúleo. Sus aromas se estremecen. Se mezcla con el olor de la sangre derramada, aumentando el fervor generado. Lamentablemente, la niebla afecta a la pureza, debilitando los ataques basados en sangre. El fervor creo que es la barra azul, si mal no recuerdo. Me refiero a habilidades. Si guerrero, muy mago o cómo. A mí es que enfocado a las magias no me gusta mucho. Yo de magia me busteaba la del escudo. Y ya está. Me busteaba la del escudo y bueno, alguna que otra la subía un poquito, pero iba básicamente a espada agilidad. Es que antes jugaba mucho Igni. A mí las magias en general no me hacen demasiada gracia. Al menos para Geralt, porque siendo brujo, maneja bastante más la espada que... A ver, ¿dónde está la mierda esta? Esto creo que estaba para la izquierda. Y luego encima el fuego no le afecta a todos los enemigos, así que es un poco chusta. Y me da su puta madre. Hombre, que no quiero tener que pagar dos mierdas de estas. Que con una ya. ¿Qué mod del Hollow Knight es este? Uno muy macabro, por lo que me cuentan. No. Y me da. Me matan. Uy, no me ha dado de milagro. Ese ha sido el que me ha matado. Muy bien. Es que el problema de la primera partida es que no sabe. Es que no sabes qué cogerte. Ya, bueno, sí. ¿Cómo entraba un cap? No, hoy no toca cap. Hoy toca blasfemias. Que tenía bastante ganas de cogerlo otra vez. Esta tarde no he podido porque tenía una reunión con unas compañeras del curro. Bueno, con una compañera del curro y una chica que lo mismo entra en nuestra. En nuestra empresa. Y me da un golpe. Cago en la puta. Me doy miedo a dormir y mañana tengo trabajo rico, pero bueno, 10 minutos. Es de ligón. No, no, ligón no. No, precisamente. No. No.
la bolita de cera. Dámela. Bola mediana de cera roja. Perfecto, ya tenemos esto también. Ahora vamos a volver con el señor ese que nos va a dar la mejora para el agua. Hoy ni nunca, siempre culpa de esa. Bueno, y de Eddie, de todo menos mía. Claro, hombre. Alabemos a nuestro dios Antonio. Malditos ateos. Tío. Me la ataqué bien, coño. Baja. ¿Quiere bajar, por favor? Al final me moriré, espérate. Dios santo de Antonio. ¡Alabemos! Que no me llamo Antonio, ¿te imaginas? No, yo no me llamo Antonio, me llamo Gustavo. Ni Kojima. Hombre, a ver, Kojima lo mismo sí. O papi Gabi, que se llama Alex. Eso no lo sabía, la verdad. Ay, de Nouda. Vamos a darle la mierda buena a esta. Se habría engañado todo este tiempo. De una forma muy innecesaria en realidad, porque no sé qué ganarías diciendo que te llamas de una manera diferente. Ay, pero el olivo y el olivo este, no, esto no es para él. Mierda, ¿dónde está? F, es que el olivo era un objeto de aquí. Nacido de un olivo, un soportador con sus fuerzas. Convertido en prisión, sus aceites encharcados protegen a su portador cuando sus fuerzas están a punto de agotarse. Ah. Ah. Vale. De acuerdo. Vale. Vale, un segundo, voy a mirar una cosa. Voy a mirar las cosas que hemos hecho para borrarlas del... de la imagen esta que tengo yo aquí. A ver, hemos cogido... Te dejaba coleccionar el otro lado del agua, cofre... Coño. Joder, ¿cuál he hecho? No he hecho ninguna. No puede ser. Esto es en Hondo, serranía de los casos perpetuos. Ah, este es el que hemos hecho. Serranía de los casos perpetuos. Ah, que no lo estoy seleccionando. Fantástico. Este está hecho. Subir con rama. Este no, este no. Vale, pues solo he hecho uno. Dije que había hecho más. Joder, coño. Y aquí... Soy la muchacha que se pasaba antes. Joder. ¿Te imaginas que es Helga? Sí que sería un pedazo de plot twist. Helga con doble personalidad. El de Witche. Para que si está llevada por culo. Ay, hombre, no. Un pobre la llegue de... Todos han sido Paco. Todos somos Paco, efectivamente. ¿Cómo? No, 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 no. Otra sim... No, 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 no.
La vela roja. Venga, que esta sí que la he visto. La mierda. Espérate, aquí me falta algo, ¿no? Árbol quemado. Árbol con compara. Esta sí también está hecha. Venga, ya está. Ya está puto todo. Paco en realidad significa petación. No, 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 no. Qué locura es esta. Find the next rep. La orden suspendice. Para ver, aquí la cosa es. Ah, mira, 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 mira. Aquí hay un túnel que va para arriba. Que va para arriba, así. Así, ¿ves? Aquí, ahí, ahí, ahí. Yo creo que va a ser ahí. Ahí va a ser que yo no lo había visto. Va a ser eso. Lo que sí. Me gustaría a mí. Esto de aquí me gustaría a mí eso. Sí. ¿Y cómo llegamos a una de esas? ¿Qué ha hecho? Poco no es, poco no existe y Paco tampoco. Se nos va. Hostia, el de las Tofas 2, juegazo. Yo he visto el vídeo este de Eurogamer, nada más que estaban hablando de que ya tenían el juego y que lo estaban probando y que habían hecho. Habían intentado hacer lo mismo que se hacía en la demo, en la demostración que hicieron en el E3, y que se podía hacer todo lo que se hizo en la demostración del E3. Todo va a estar bastante guapote, me comentan. Chencho Dembow, ¿qué coño es eso? Ay. Me muero. Ay. Me muero. Quiero llegar al a... Esto. Rellenar. Sangre de virgen. ¡Yuhu! Mierda. Soy gilipollas. Como he venido con el modificador de la espada, no puedo rellenar el que me fa. Mira, tomar por culo. ¿Sabes cómo se carga rápido? Así. Adito rapidísimo. Espérate, si esta es la última que he tocado. Tengo la bola de cera. Tengo las lenguas. Tengo el corazón este. Mierda, no tengo la. Joder, tío. Puta vida, tío, puta vida. Inventario. Sangre de virgen el nombre, ¿no? Es lo que parece. Ah, pues sí me la ha puesto entonces. Sí que me la ha puesto, míralo.
de botecitos de sangre que tengo, Eddie, a ti te darán el juego gratis, ¿no? Por ser streamer y eso. Claro, hombre. A mí todos los triple A que sacan me lo van dando gratis. Yo hago una llamada. ¿Qué va? Ni llamada siquiera. Yo simplemente me espero. Me espero y ellos me las dan. Me las dan. Incluso me, no sé, me llueve dinero. De vez en cuando. Me llueve dinero. Aquí en casa. En realidad lo de trabajar de animador es paripé todo. Yo en realidad ya tengo la vida solucionada. Y venga, Sans, tío, si te tienes que ir, ya nos vemos mañana, si eso. Y que vaya bien. Duerma usted bien y que le cunda mañana los trabajos. Hostia, sortea, claro. A ver, ahí arriba me marca aquí el mapa, que aquí arriba hay un puto hueco. Y a mí dirá, Dios, Dios, ilumíname con tu poderosa luz. Y era como coño llego allí porque yo no veo nada. Y la lengua la tengo puesta. Que no sé por dónde se sigue, tío. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer que no tengo ni puta idea de para qué zona tengo que ir? Jeje, no tengo ni puta idea. Mira, aquí hay un hueco con una puerta. Eso tiene que ir a algún sitio. Es que aquí hay una puerta con un... Hay zonas a las que yo quiero acceder, pero no puedo acceder porque no tengo maneras. No entiendo nada. No sé por dónde tengo que ir. Me cago en la puta. Aquí. Tengo que ir aquí. ¿Cómo no he entrado por aquí nunca? ¿Por qué no he entrado por aquí nunca? Te sortea. Y di que no. Te lo han enviado. Bueno, si en realidad te mandaron varios. Claro, claro. Me mandan varios. Me mandan dos para mí. Uno en físico y otro en digital. Por si no quiero meter disco. Y luego me mandan varios. En plan, mira, para tu madre, para tu padre, para tu hermana, para toda tu puta familia. Para que juguéis los juegos gratis, que es como hay que jugar los juegos. Ya que tú eres el puto amo, tete. Todo para ti gratis. Eso es lo que pasa. Ese es mi día a día. Es muy duro. Es muy duro, yo lo paso muy mal. Paso muy mal. Tengo que andar todos los días rechazando case de gente porque todo el mundo me quiere dar case. Y es un drama, un drama. Mi vida es durísima. Es durísima. Para el Antonio. No, para el Antonio no me dan ninguna, no sé por qué. Se ve que ese tal Antonio no les cae bien. Debe ser eso. O si no me las darían, mamá. Digo yo. ¡Ay! ¡Ay, que yo iba a pasar, no me han dejado! ¡Ay! La gota. Coño, voy a picar a nadie, me cago en todo. Voy a suicidar un poco, ¿vale? Pues el 49,5 de tu audiencia. Claro. Pero ya eso. A ellos eso. Esto está plagado de Antonios. No, pero es que a ellos les da igual mi audiencia. Ellos me lo dan. O sea, ellos me dan las key porque soy el puto amo. Ellos, la audiencia que yo tenga les da igual. No les importa. Vale, ya tengo el bebote. Tengo una vida solucionada. Bellísimo. Vamos a ver, si yo voy corriendo por aquí. Ah, pero es que encima me la han contado como muerte. Como muerte de esta de vergüenza. De que eres gilipollas.
Hombre, también es que para morirse cayéndose por aquí, tienen que ser un poco tontos. No sé cómo son. Perdóname, Dios, porque he pecado. Sin pecado concebido. Eres libre de culpa. Hasta luego. Feo, tú antes no eras así, has cambiado. Es que la fama, es lo que tiene la fama, Antonio. La fama me ha trastornado. Uy. Es una barbaridad. La fama me ha trastocado. Antes molabas. Ya lo has dicho. ¿No? Ah, no, no. Me has dicho que tú antes molabas. Pues muy mal, tenías que haberlo dicho antes. Yo sé que cuando no era un streamer de fama, las cosas eran mucho más sencillas y no tendría que preocuparme por tantas cosas, pero claro, ya la vida para mí es ha cambiado. Ahora ya claro. Al final el Antildo lo juega o qué. Cuando me den la que lo juego. No. En cuanto me llegue la key, que me tiene que llegar ya mismo porque se las he pedido, le he dicho, mira, la mitad de mi audiencia quiere ver Until Dawn, así que dame la key ya. Pero no, o sea, yo no la he pedido, ya la he exigido. ¿Cómo hay que pedir las cosas exigiéndolas? Le he dicho, se exige, se reclama, se exige. Un tributo a los dioses oscuros. El Until Dawn ya. Tienes guardaespaldas para que no entre tu madre en la habitación. Qué feo. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas? Le has dicho pero ya, hombre, claro que le he dicho pero ya. Pero ya ahora mismo ya estáis tardando, le he dicho. Así que bueno, yo entiendo que estará ya en camino, ¿no? Porque si se lo he pedido. Mira, aquí está el señor este que tiene la pelota esa colgando de... Oh, señor de pies descalzos. Vale, venga. ¿Y si hago así se rompe? No, hubiera sido muy, muy fácil, ¿no? Y les has dicho como tardéis más, os hago una videocrítica a vuestro juego. Y les hundo. Hombre, claro que les hundo. O sea, yo le hago una videocrítica a cualquiera de sus juegos y esa empresa ya, o sea, esa empresa, si no estaba en bancarrota, ahora ya sí. Esa empresa ya no ve la luz del día, vamos, nunca. Ala. Esa es la empresa. Eso es lo que pasa. Joder. Eso es lo que le pasa a la empresa cuando yo le hago una mala crítica a un juego. ¿Lo has visto, no? Pues eso. Ahora que está solo la mitad de tu audiencia, te pones, qué feo. ¿Te pones cómo? ¿Cómo que me pongo? Tío, pero ¿por qué no llega? Ah, claro. Es que, claro. No he sabido leer las señales que me mandaba el señor. El señor ha sido claro en sus señales, en sus enseñanzas, en sus designios, pero claro, yo no he sabido verlos, como buen ateo que soy, no he sabido leer los designios de nuestro señor.
que eran claramente que no me tirara por ese boquete, que lo que tengo que hacer es seguir para adelante y empezar a tirar árboles. Porque el señor otra cosa no. Pero lo que hace papel de los árboles le encanta. ¿Qué tortura le puedes imponer a los árboles que no sea hacer papel con ellos? Pues hacer papel con ellos. Hacer papel con ellos. ¿Ves? Aquí. Venga. Hostia, qué falso tú. Hala. Ya puedes pasar. Is it true that the roads are free? Wondrous vision thou allowest me to behold. Blessed be our encounter. Meñique de piedra caliza. Oh, hombre. It is of little use for you. No te voy a hacer el feo y no lo voy a tirar aquí al suelo, pero en cuanto me dé la vuelta te lo tiro, vamos. Aumenta la distancia de la esquiva. Al final va a ser hasta buen objeto, va a ser incluso. ¿Esto negro qué? Aumenta las defensas de quien lo borde. No, esto está muy roto. Esto no se puede quitar. Reduce el tiempo de recuperación de la esquiva. Tampoco se puede. Restaura salud, destruye objeto. Este va fuera. Es que la distancia de la esquiva. Madre mía. Pues sí que se nota, sí que se nota. Vámonos que nos vamos. Cinematic. Expones tu verdadero tú, un tío que se ha vendido a la fama. No, yo no me he vendido, ¿eh? No. Vendido no, es una palabra muy fea. Yo me he dejado comprar. Coño, con Esdras. De la religión hundida, ¿eh? De toda la vida. Pues ya me dirás tú cómo esquivo eso. Este está mamadísimo este señor, ¿eh? Oh, mamá. No, que yo intento esquivar, pero no ha podido ser. Au. No. Coño. Me tengo que curar. Au. Ay. Eso me ha picado, amigo. Wow. No mola. Eso no mola. Eso que es, ¿eh? Oh, se va malísimo, ¿eh? Vale, eso no lo paro. Y aunque quiera con toda mi alma. Este boss va a estar jodido, ¿eh? Me da a mí. Pero, tío. Ahí. No, eso no lo puedo. Claro, yo no sé cuándo va a hacer un ataque normal y cuándo va a hacer uno eléctrico. Coño, he timeado muy mal. No. Ay, es que primero da en el suelo y luego arrastra y da el golpe. Coño, tranquilo. Y no acaba la descarga de Witcher. Me va a dar toda la pereza jugar esta noche. Vamos, vos demuestra quién manda. Hombre, lo ha demostrado, claramente. Ha quedado muy claro, creo yo, ¿no? Pero es que claro, aquí sí que lo hace sin
sin hacer el amago ese. Vaya por Dios. Macho. No, es que iba para el lado que no hay, tío. Buah, se me ha salido redondísima, vamos. Sí, sí, porque me ha dado. No, qué mierda. Y me da. Puta madre. No, 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 no. A ver, moverme de aquí. ¿Ves? Es que confunde una barbaridad. Confunde una barbaridad cuando hace eso, porque las primeras veces lo hace del tirón, y después, a partir de quitarle un tercio de vida, empieza a hacerlo arrastrando en el suelo y luego dando. Es un puto guarro. Cerdazo es lo que eres, extras. Cabrón. Eres un puto cerdo. Y me lo para. Ven aquí, tonto. Ahora haces eso. Venga, Antonio, nos vemos, tío. Voy a ver cómo me manejo con este boss. Me está tomando un poco la moral. Intenta esquivarlo hacia él, pero no me ha dejado. ¡Móvete, coño! Nada, venga. ¿Coño? No. ¡Qué putada! Engaña al boss, se va a intentar, a ver qué sale. Joder, tío, estas fases tan mixtas que no sabes qué va a hacer en cada momento, de verdad. Tío, ya está, ¿no? No me curaré y se quedará aquí media hora. Tío, lo he hecho bien. Lo he timeado de puta madre, cabrón. ¿Si me pega? Venga, sí. También. Claro, joder. Claro que sí, joder. Y en fin, dejados eléctricos total. Más quisiera yo. Ya me volveré a meter cuando encuentre un hueco. Perfecto, tío. Que te cunda los The Witchers y disfrútalo muy fuerte.
lo que vamos a hacer es meternos. Había una mierda aquí. Ataque en la tarjeta mágica. Había una mierda que nos quitaba parte del daño eléctrico. Frente a llamas. El fervor del portador. La otra protección frente a las llamas. Frente a la naturaleza mágica. La defensa. ¿Cuál era, tío? Que te relámpago, este es. Lo vamos a poner a cambio de. No, este no. Este era. Como creo que no voy a saltar prácticamente nada. Y me pega. Muy bien. Ya hemos empezado con esos ataques. Cuando hace eso no puedo hacer nada. Me dan menos de... Venga, sí, eso me va a dar. Tío, como me ha quitado tantísima vida de un puto golpe, coño. No. También, también, claro. Y me da. Venga, también, venga, un poquito más de abuso, por favor. No, para el otro lado. Joder, tío, qué mierda, de verdad. Me he curado cuatro putas veces consecutivas y me ha quitado lo mismo que me he curado o más. Pegándome mientras. Es que de verdad, qué puto asco de bicho. Encima vendrá tu puta madre también, ¿no? Ayudarte. Esta. Claro, hombre. Si es que ya me dirás tú, ¿sabes? Ya me dirás tú. Abusivo cuanto menos, vamos. Qué puto abuso de señor. Qué puto abuso.
después del dash es una mierda, tío. Venga, que sí. Dime tú ahora cuándo me curo. A ver, explícamelo, venga, me curo. Me curo otra vez. Joder, tío. Te coge contra una puta esquina y te abre el culo de una manera. Que no entiendo esta fase, de verdad. Sí, me pega, tío. Me pega en el. En el puto filo del. Abuso, abuso. De verdad. Bueno, al menos lo he dejado con uno de vida. Ay. La última fase de mierda, tío. Me la había intentado pasar así. Haciendo estocadas hacia adelante todo el rato. ¿Pero por qué hace ese ataque, tío? No lo entiendo. ¿Cuándo y por qué? ¿No lo? ¿Coño? ¿Coño? ¿Hola? No, veo. Joder, coño, el rango, tío. De verdad. Qué asco de tío. Venga, que sí. Nada. Joder, coño. Nada, venga, algo más. Venga, algo más. A ver si me puedo curar hoy. No, venga, no se puede. No se puede curar hoy. De verdad que no entiendo esta mierda de boss. No lo entiendo. No entiendo cómo estar tan roto.
A lo mejor hay algo que yo no estoy entendiendo, porque, macho, vaya puto abuso me está haciendo. Vaya puto abuso. Ahí te meo muy mal. Empezamos con esta mierda. No, ahora ya no hace el mismo set de movimiento, claramente. ¡Joder, cojones! ¡Dame moverme! Venga, que sí, venga, que sí. Y yo más de puta madre que esto no lo puedo hacer. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, no, hombre, no. Ahí está, joder. ¡Oh! Coño, me ha costado la vida. El hermano. Logro desbloqueado. Vence a Ice de la Legión Ungida. Sobtenido. No me ha dado tiempo a leerlo. Trampa... a Taranto, a la hermana mía. Tormenta entonada por las gargantas secas y voces quebradas. Ah, pero en un momento tengo curiosidad. Vale. Sigo prefiriendo la otra. No tiene más cargas. Vamos para adentro. Sabia negra. Curioso. No
removed from punishment were Perpetua and Esdras, foundling siblings who went on to be part of His Holiness God. Oh, His Holiness God. It was said that Perpetua could speak to her brother even after death. For twisted are the paths of the miracle. Sorrowful be the heart. Penitent. Vale. Ahora lo volvemos a quitar y nos colocamos lo que teníamos. ¡Coño! Me he puesto nervioso, vale. De puta. Se ponen a correr y dejan ramas a su paso. Estas son las ramitas que dejaba. Vale, los mato rápido con esto. Puta clave, tío. Las estocadas revientan muy fuerte. Es que es muy, muy, muy fuerte. Joder, coño, qué fácil es caerse aquí y comerse una mierda. Sabía, es que lo sabía. El hueco es ese que hay ahí. No. Joder, tío. De verdad. No son nada reconocibles las partes que se caen, tío. Mucho coraje. ¿Qué mierda es? De Risp, el guardabosques. Mierda, me equivoqué botón. No. Me he comido los pinchos de milagro, vamos. Mamá. Vale, que tenemos esta mierda. Símbolo espinado. Por cierto, vamos a quitarnos esto. Vamos a ponernos qué es lo que teníamos. La verdad es que no me acuerdo. Bueno, el símbolo espinado este que hace. Dejen a la... ¡Oh! Lo quiero ya. Me protegen del daño por contacto. Madre del amor hermoso, gracias.
Lo quiero ya. Creo que ahí se accede. No. Semillas de olivo. Hijo puta, tío. Porque habéis desaparecido, desgraciadas. Os necesitaba y desaparecisteis cuando más. Se sube por aquí claramente, así que tampoco. Madre mía, qué puto amo. Es lo más llano, tío, es lo más llano. Es lo más puto llano. Por no pararte y mirar un momento hacia abajo, Eddie, por eso te has muerto. Por retrasado. Ya lo vais pillando un poco mejor. Están las dos fusionadas. Penitent one, heed my confession. Cowardice taketh root inside of me in the face of this new test by the grievous miracle. Grievous miracle. Who are we pilgrims, if not sinners, who have chosen wandering as the gentlest of penances? Oh, let my bent back cover my tears. Penitent one, may thy trade silence. Hombre, no. ¿Sano? Pelotita. Those screams fill out has purge my fears and helped this poor pilgrim again. We have chosen different roads, but still, absolution awaits at the end of the path for thee and this sinner, wherever it is, near or far, in this life or on the other side of the dream. Merciful be the heart, penitent one. Pulgar de piedra caliza. It is of little use. Esto muchos pulgares, ¿no? Impulso adicional en el aire.
Oh, mama. Creo que todos los que llevo ahora mismo me hacen falta, así que el impulso secundario en el aire lo vamos a dejar para otro momento. Tres palabras. Esto huele a voz otra vez, ¿eh? Oh, mamá. The knot of the three worlds. Here is where the first miracle took place. One devout and tormented youngster asked the high will for punishment. He placed a wooden log where he sat and prayed. He prayed, hoping to be heard. He prayed for pain, so he could ease the guilt that sharply pierced his soul. Then, the miracle manifested itself. It made roots grow and twist over his arms and legs, but not a cry nor a complaint came out from his mouth. Every inhabitant of this land bore witness to it, and all of them prayed before the besought eternal joy of that youngster. This triune tree that sprouted years after his death was named the Knot of the Three Worlds, for three are its twisted trunks, and three were the words spoken by that youngster before he died. My great guilt. Every year from its core flows a golden burning liquid, perpetuating his memory and perhaps to remind us that the first miracle has not abandoned us, for twisted are, were, and will be the paths of the miracle. The knot of the people. Hago otra vez todo lo mismo. Vale, vale. Lo he pillado. Coño. Adentro, ole. Vamos a cogernos. Fervor máximo aumentado. Tres calvarios. Patio de los caminares sordos. Madre de madres. Uno de las tres palabras. Ah, esto es madre de madres también. Vale. Vale, aquí hay otro cadáver con el que hablar. Creo que me lo he pasado. Esto era. O sea, te hacen daño y ya está, ¿no? Por mucho que tengan lo de los anti-impactos esos. ¿Se atraviesan? No se atraviesan. Guay. Guay, vaya putada. Este sitio tendrá otro nombre, entiendo. Biblioteca de las palabras negadas, efectivamente. Ese señor que hay ahí arriba. ¿Coño es eso?
Entiendo que esa mierda no va a parar de lanzar cabezas, ¿no? ¡Coño! ¡Oh, mamá! Tío, ¿por qué no se engancha, joder? Por aquí no se va a ningún lado, ¿no? Coño. Ay, las cabezas permanecen aunque lo mates. Hijo de puta. Una cadena por ahí. Ah, todo eso está lleno de cadenas. Vale. No, me he equivocado de botón. Otro NPC. For the love of the High Wills, silence it, for I have long yearned for it. For the love... Tiene pinta de ser un boss, ¿no? Ah, bueno, ¿no? Joder, coño. ¿Y si me pongo lo del doble salto, qué pasa? Coño. A ver, esta mierda no me da un salto. Añade un impulso adicional en el aire. Ah, no. A lo que se refiere esto es... No lo entiendo. Van a matar, me van a matar. Sacro de hechicero, no sé qué ponía, hechicero o algo. A ver, aquí hay algo que a mí no me está cuadrando lo más mínimo. Esto da un puto... El fuerte pulgar dejaba huellas en las rutas secretas. Añade un impulso adicional en el aire. ¿Dónde? ¿Dónde está el impulso adicional en el aire? A ver si con impulso adicional se refiere simplemente a que salta más alto. Yo no veo que... No lo entiendo. No lo entiendo. O sea, ¿el objeto no está funcionando bien o la definición está mal? Porque impulso no me da ninguno.
Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues lo voy a dejar como está. Se impone. Hombre, ¿cómo estoy por aquí? Claro que estoy libre de culpa. Golpecito. Ay, golpecito a mi tos, hombre. Como si todavía me matan antes de... Joder, tú. Claro que me ha matado, coño. Vaya abuso. Ay, voy a poner la pierna por aquí. Ah, es que no lo había dado. Sigan. Joder, coño. Claro, ahora le vuelvo a dar a esta, ¿no? Salta aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No mola, no mola, no mola. Ay, encima son de las que desaparecen. Ah, y lanza... ¿Hola? Ay, de verdad. Esto de que casten el ataque después de muerto es que vamos... Ni nada que me dé más puto asco. ¿Qué está muerto? ¿Qué coño de ataque vas a echar, gilipollas? Coño, tío. Es en serio.
Que baje, coño, lo que quiero. Por culo, esto es justo. Ah, bueno, esto está colocado. Bueno, ok. Ok. Mira, mientras lo está casteando, le puedo atacar. Eso está bien. No voy, ¿Esta zona es hiper secretísima o qué? Oh, mamá. Vale, esos son explosivos. Fantástico. Amigo. Pero ¿cómo puede haber tantos? Pero ¿cómo me hacen daño, tío? No, no, pero... ¿Cómo? ¿Qué tiene por aquí para mí? Ojo de ámbar. Otorga gran protección ante ataques eléctricos. Vale. Yo creía que por aquí engancharíamos con abajo. Bueno, todavía estamos a tiempo, no por aquí, pero sí por el otro lado. Que lo tirarían un poco más para arriba, la verdad. ¿Cómo no? No tengo además ninguna matriz. Ninguna de estas, ningún... Se les digo matriz, tío, pero no son matrices, son... Ay, ¿cómo se llama? Ole, ole, señora, sí, señora. Dámelo. Ahí está. Los dolores profundos, profundos los dolores.
Uno de ellos lo tenemos, ¿no? Qué raro. Creía que tengo uno de esos huesos. Pero, joder, coño. Que sí, coño, que sí. Joder, colega, joder. Entonces, ¿cómo, tío? Mira, me cago en la puta. Toca pelotas. Hay un sitio de mierda, de verdad. No, claro, no ungirse, no te jode. También. ¿Qué puto poder llevo, tío? No llevo nada. Está feo eso. Los lienzos durmientes. Tío, ¿cuántas zonas hay aquí, de verdad? Esto es demasiado grande, yo necesito un... un poco de calma, un poco de... Hemos pasado por demasiados sitios ya a la vez, ya no sé dónde estoy, ya no sé qué hacer. Algún sitio tiene que dar aquí, pero igual...
Ajo tiznado. Otra cuenta. Coño. Pero señora, mucho tiempo sin verla. Let us be captives of the miracle, penitent one. Feast your eyes and may my heart. Forjada de acero, el calor de la espada. Portada por el inquisidor mayor, anunciaba su llegada incluso a través de los muros más fríos. Oh, dale caña. Joder, ya que me la puedo comprar, pues me la compro. Esta mierda también me la compro. Otro matrán más. ¿Y esto qué cojones? Nudo de mimbre, ahora que te he lanzado la espiral cubierta. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Ya se ve? Bien. Vale. Todo correcto. He tenido ahí una pequeña caída. No sé a qué sea debido. No lo sé, no lo entiendo. Pero ya todo correcto. El nudo de mimbre, todo. Todo comprado. Todo para mí. Mercadillo, logro desbloqueado. Que ya he comprado todos los objetos, ¿no? Compra todos los objetos en las tiendas de la candelería. Pues ya está. ¿Qué va a hacer usted, señora? Oye. Todos comprados. Vaya. Vaya. Joder, coño. Pero... claramente esto conecta con el otro lado. He hecho una ejecución. Au. Joder, coño, qué torpeza. Vamos. No. Bueno, en realidad tampoco. No me había fijado en este cadáver. Es que esta es la putada de no llevar todo el rato esto puesto.
hacer eso. Venga, ahí me da. Que no le ha dado ese impacto. Y aquí otro cadáver. ¿Quién es el guapo ahora que recoge eso? ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Ya, tío, ya. Le he dado bien, colega. Le he dado de puta madre. Y aún así no me la has contado. Ya, contento. El azul. Rotura de Sebastián, el titiritero. Qué intensidad de sitio, la verdad. Creo que me subiré esta. Por aquí no había un... Tío, lo que más me jode es que no hay ninguna... Ningún puto portal a estas zonas, colega. Hay que pasárselas todo el rato. Quiero comprobar una cosa. Necesito comprobar una cosa. Pero... Bueno, vamos a subir esto, eso sí. Bueno, primero vamos a darle a este, que creo que ya le podemos dar una o dos cosas más, para que nos dé mierda. Semillas de olivo, lágrimas. Ojo tiznado. Nada, hombre. The miracle is taken. Tú, el de aquí. ¿Hay algo más que te pueda dar? Tenemos alguna cosilla más, desde luego.
Bring me anything. Nope. Nada nuevo. Tenemos una mierda de estas. Aquí había otra en realidad. Lo que pasa es que ahora llegar allí va a ser una fiesta. Una puta aventura. Find the next ramp. Coño. Vamos a ir para abajo. Quiero ver si llevo razón en una cosa. Uy. Baby, she's got it. He dado, tío, al deliza. Mirando todas las pelotitas de veneno, me las estoy comiendo yo. No estoy dejando ni una. Qué ricas que están. ¿Cómo no? Vale. Espero que sea esto, porque si no, no sé qué es. Oh, tío, ¿no es esto? No lo entiendo, tío, no lo entiendo. No lo puedo entender. Nada mal. Mira, de hecho me ha traído donde yo quería. Coño.
Mierda. Se comenta que por ahí hay boss, ¿no? Joder, coño. ¿Y por aquí qué hay? Ah, hombre. Menos mal. Si no, no vea. Oh, creo que este es el boss. Entonces... Mierda, no llego. No, hombre, no. Tío, por favor. Creo que lo mismo va incluso siendo hora de dejar de jugar ya, ¿no? Por hoy, solo por hoy. Solo por dejar un poco de cagarme en la puta madre de quien creó este juego de los cojones. Estas hitbox que no tienen ninguna clase de sentido. Tío. Venga, Eri, cálmate. Porque es que me cago en Dios. No, a ver, vos parece ser aquí. Joder, coño, entonces. Quiero matar gente. Coña. Claro, este es el cuadro donde van los niños estos voladores, ¿no? Los bebés estos. No he encontrado dónde van las flores secas bañadas en lágrimas, pero... Pues ya las hemos usado. No quiero enfrentarme a un boss ahora mismo. La verdad es que no se me apetece nada. Quiero seguir dando vueltas en círculos. Eso sí se me apetece. Joder, coño. Estaba deslizándome, colega. Dime que... Joder. Yo creo que ya estoy cansado, la verdad. Cansado de morirme tantísimo. Ahora cuando irse a dormir yo creo. Me da a mí la sensación... ¡Pero tío!
Tío, colega, ¿qué coño te pasa? ¿Qué coño te pasa? No entiendo nada. Fácil, tío. Si es que eso es lo peor de todo. Hombre, no, por culo. ¿Y esto? Insinuante, ¿no? La vela roja, la vela azul y... la mano, que entiendo que es la sangre. A ver si hago así. Ah, se apaga. ¿Qué puede representar esa mano rasgada, tío? No tengo ni idea, ¿no? No sé qué es lo de la mano. No tengo ni idea. ¿Qué cosa, coño? Aquí arriba hay algo que no consigo coger. Venga, sí. ¿Podéis turnar un...? ¿Hola? 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 ¿Hola y ese abuso? Joder, su puta madre. Pues ahora se me apetece yo ver el boss. Ah, este es el del bebé. Claro, pero eso está el cuadro aquel. Expósito, vástago de la abjuración. Abjuración, perdón. O sea, me ha pegado, pero no me deja moverme. Si te mueves así no te puedo dar, lo sabes, ¿no? Ahora no me puedo mover. Pero vamos a ver, ¿es el mando? Ahí lo mismo es el mando, ¿sabes? O sea, todo tú hace daño, ¿no? Todo tú hace daño, pero no... pero solo te puedo pegar en la cabeza. No entiendo este boss. En medio hay un trozo que se puede romper. ¿Qué coño es eso? No,
Yo creo que esto es demasiado... A ver, no es fácil, pero... Le he quitado mucha vida en muy poco tiempo y... A mí algo que no me cuadra. Es como muy fácil. Inocencia ciega. Logro desbloqueado. Requiem Eternam. La culpa ha sido expiada. Pero la culpa ha sido expiada, lo que aparece cuando cogemos las cargas esas de la culpa, ¿no? Lo que dejamos cuando morimos. ¿Esto es un ascensor? Ah, que viene de arriba, claro. Si yo digo... Claro, de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí. Otra vez se me ha desconectado el mando, colega. ¿Esto es todo para eso? Mierda. F. Me fui un poco tonto ahí, no lo vamos a negar. Con diferencia por ahora, el boss más difícil, el de la... El de... El del señor este de la maza. El del puente. ¿Dónde coño estamos? ¿Dónde coño estamos? ¿A mí? Máscara repujada decrescente. En manos de un archidiácono muerto en una polvorienta biblioteca. Uy, ¿por qué ha hecho ese fundido a negro tan poco a poco? I see everything from the highest point of the dried tree in which the miracle has reincarnated. Anda, mira. La bola que me quedaba. Vale, ahora solo me haría falta lo de la mano. Que no sé qué es lo de la mano. A ver si se supiera. Cuando encontremos un cuchillo o algo así. O unos clavos.
sea, algo que me pueda hacer pensar que es parte de... Ahí está. Un atasco. Y por aquí tiene que haber otro más. Otra pared de mentira. ¡Oh! ¡Una mejora de la mea culpa! Level up, level up, level up. Alcanza el nivel máximo de maestría en el arte del estoque. Mea culpa corta el aire de tal manera que consigue reproducir una onda que produce daño también por encima y por debajo de la hoja. Madre mía, qué barbaridad. Aleatorio como finalización del combo. Abajo y cuadrado después de un combo de tres golpes. Pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Claro que esto hay que probarlo con un... con enemigos, si no, no te hace nada diferente los ataques. Pues hombre, sería lo suyo irse para atrás, no irse para acá y mirar qué coño era esto. Aunque ya son prácticamente la una y la verdad es que yo voy a ir cortando por aquí. ¿Dónde están? Vale, saldré en esta de aquí cuando empecemos mañana. Aquí, por cierto, hay una cancela que probablemente se abra con este puzzle de aquí. Pues nada, gente. Lo dicho, yo me voy a ir despidiendo por aquí. Voy a buscar. Quiero buscar. Esto. Esto lo voy a buscar porque no entiendo que no haga nada. Así que nada, gente. Lo dicho. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido y hayáis pasado un rato agradable. Nos vemos mañana por la tarde o por la noche, si no pasado, sino otro día. Hasta luego.